Somos libres, seamos, no siempre, antes de que su luz, se toque, faltemos a voto solemne, que la patria le terme elevó, que faltemos a voto. Señor jefe de la comunidad nativa de Poyendimari, señores miembros de Cernán Ecamaine, G y Z, señores profesores de la institución educativa de Monte Carmelo, señor profesor de la institución educativa de Pangoa, señores padres de familia, queridos niños y niñas, de igual manera, queridos niños de la institución educativa de Pangoa, la institución educativa 5206 de la comunidad nativa de Poyendimari les da la bienvenida a la primera feria de la biodiversidad que se está llevando a cabo hoy día 18 de junio en nuestra comunidad nativa de Poyendimari. Señores visitantes, colegas visitantes, niños y niñas visitantes, señores padres de familia, esperamos que sea grato este hoy día importante para nuestra institución educativa, porque es la primera vez. Y gracias al Cernán Ecamaine G y Z que lo estamos llevando a cabo esto, ¿no? Y así también aprovechar nuestro día de logro de nuestra institución educativa. Señores, bienvenidos a nuestra institución educativa. Gracias. La Feria de Biodiversidad se marca dentro de uno de los dos días de logro que el Ministerio de Educación estima que todas las instituciones educativas del país deben hacerlo en el marco del el aprendizaje y que todos debemos estar participando de la educación de nuestros hijos. El Día del Logro es un acto público en el cual participan un conjunto de instituciones que van a estar muy presentes y muy atentos a lo que los niños y niñas nos brinden en cuanto a conocimiento sobre la biodiversidad. En este sentido se va a evaluar comunicación, las capacidades expositivas de los niños y las niñas de la biodiversidad que tienen. En segundo lugar, acá lo que se revalora es la identidad cultural. Se va a tener mucho cuidado en la vestimenta y también en el habla. Aquí hay que afirmarnos en dos idiomas, por un lado, en primer lugar en el machiguenga y en segundo lugar en el castellano o en ambos a la vez. Y en tercer lugar, el tema fundamental es el que ya se dijo acá, de que esta feria es de la biodiversidad. Si bien es cierto que no se ha presentado toda la biodiversidad que nosotros tenemos alrededor, se presenta una muestra de lo que los niños y niñas conocen. Esto es gracias a que también han tenido el apoyo de sus padres y en este sentido el área de biodiversidad, de ciencia y ambiente va a ser una de las áreas privilegiadas en este Día del Logro. Valencia Paco, mi edad es 10 años, estoy en quinto grado, ahora voy a exponer en castellano. Vas a ir al río a coger la carachama, vienes a tu casa, vas a sacar su tripa, de ahí lo haces ahumado. De ahí lo comes. Vas al monte, cortas tama, cortas paca. Agarrando. Cortas paca de ahí. Lo sacas. Cortas paca, si lo sacas ahí bien, lo sacas su tripa, de ahí lo lavas, lo haces guanta, de ahí lo comes. Eso vas al monte a buscar. Camón. Lo preparas, de ahí lo vienes, su tallarín lo picaches al cuadradito, de ahí
cebolla y lo fríes, lo pones su hoja de cebolla, lo picachas y lo pones al sartén. Esperas un minuto, de ahí se cocina, de ahí lo comes. ¿Ya cómo se llama este plato? Ensalada de jamón con su yuca. Yo me llamo Yomer, yo tengo 11 años, estudio en Pogentimari, estoy quinto grado. Esto sirve para coger yuca, sirve para coger plátano. Sirve para coger ungucha, sirve para coger lima, es plantas de bombonaje, lo saca en el monte, le raspas, después de raspar, le vas a tejer esto. ¿Quién te enseñó a hacer esto? Yo me lo enseñó mi mamá. ¿Tu mamá te enseñó? Sí. ¿Y en tu casa siempre hacen estos? Sí. Yo me llamo Liz Díaz Castro y estoy estudiando en Pudientimare. Tengo 12 años y estoy en sexto grado de Pudientimare. Les voy a explicar esto. Plátano, eso lo fríes, lo cocinas o si no lo sancochas y lo haces en chapo con leche, carambola. Esto sirve para hacer refresco, para tomar y es rico. Esto lima lo chupas y vas a plantar semilla y va a dar su fruto. Y esto un cucha se come, se cocina, lo plantas, lo porotas, esto se cocina, lo comes puro rico, cocina con arroz, con segundo en sopa. Esto es para hacer adornos y para hacer algo. Eso también es para hacer chicha y lo corta, lo vas a picar y vas a moler. Y esto, bueno, eso lo plantas y da en tierra y crece y tiene fruto grande. Y esto, eso, topo magona, eso también lo cocina, lo raspas, eso no lo vas a, eso, lo vas a sancocharlo. Y esto se hace collares, chuspa para hacer adorno. Eso achuete en julio, en agosto lo cosechas y lo vendes. Eso zapal, y eso también lo cocinas en segundo, sin en sopa. Esto es yuca, lo sacas, lo raspas y lo ciernes, sale así, lo aguantas. Eso yuca, nosotros de esto nos alimentamos. Y esto también es de eso, lo cocinas en segundo, en saltado con huevo. Y esto chorimoche también lo chupas y lo chupas y ahí lo vas a calentar, vas a chupar y ahí vas a mezclarle con chicha. Igual esto, camola, nosotros lo cocinamos, lo aguantamos en saltado. Y esto yuca también de 6 meses, ¿no? Y este es caimito, nosotros comemos, da su flor y crece y se madura. Y esto también es se hace para mate y comemos, es rico. Y esto también es maní bajero, lo que esto sirve para plantar. Y esto es fruta del monte, crece, nosotros comemos. Esto es fruta. Nosotros plantamos en mi chacra. Estos son las frutas donde hay las 10.
decir nuestra unidad nativa. Esto es carambola para hacer refresco, plátano para hacer chapo, para asar, para comer. Esto es coco, agua se toma, carnecito allá adentro y se come. Y esto es piña, lo cortas con cuchillo y al pulso. Y esto es para hacer refresco, cocona. Y esto es cuaro que se come. Se chupa y semilla y plantas. Esto es plátano, crece. Plátano crece así nomás, se crece, madura, se hace también chapito, si no se asa, o si esto se frío, esto es anona, se come, y esto es con piro, esto es agua del olivo, adentro se come, esto es toronja, para hacer refresco. Esto es lima, es para chupar. Esto es caña, para chupar. Esto es papaya, para comer. Yeah. Esto es plátano, seda, para comer. Granadilla, es para chupar. ¿Tú has hecho esto? Sí, tú has hecho. Para hacer como, ¿de dónde lo sacas esto? ¿Y en el árbol crece o dónde crece? A ver, ¿dónde crece? ¿Qué cosa es esto? Chobangue. Ah, esta pintura, ¿de qué cosa has hecho esa pintura? ¿De qué planta? Ah, de achueta. Ah, ya, qué bien. ¿Y esto qué es? De flores. ¿Para qué? ¿Para hacer el collar también? Se come. Ah, ya, muy bien. Esto es... ¿Esto? Ah, algodón, ¿no? Es algodón para hacer kushma, ¿no? De esto, con esto se hace la kushma, ¿cierto? Se teje. ¿Y este palito de qué cosa es? A ver, dime nomás así. ¿De qué es este palito? De chonta. De chonta. ¿Esto es la flor de qué? ¿Ah? Sácalo uno. Dame una semilla. ¿Qué cosa es esto? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para cocinar? ¿Se come? Sí. ¿Se puede comer así nomás o siempre tengo que cocinar? Sí, cocina. ¿Se cocina? ¿Y adentro qué tiene? ¿Como un coco? ¿Sí? ¿Dónde crece esto? En el bosque. ¿En el bosque? Ah, ya. ¿Esto qué cosa es? Chapo. ¿Ah? Chapo. Muy bien, chapo. ¿De qué cosa es, hija? ¿De qué cosa se hace el chapo? De pariente, plátano. ¿Eh? De plátano. ¿Plátano verde? Plátano verde maduro. De maduro. Lindo, ¿cómo te llamas? Jaciel. Jaciel, ¿en qué grado estás? Primer grado. A ver, dime, ¿qué productos hay en tu chacra? Chiveta, piña, imbogo, coco, cocona, maíz, plátano, choco, seda, yuca, sandía. ¿Animales? Tortuga, pajaritas, samani, shindori, sachavaca, chancho. Cigarro. Mechimechinguembari, papogacari, sacari, camanimabani, gasas.
chingón.